Joanna Dennehy nació en 1982 y creció en las afueras de Londres. Y aunque era una niña dulce, con un rostro angelical que tuvo aparentemente una infancia feliz, algo en la adolescencia la hizo cambiar. Al comenzar su pubertad, comenzó a vivir las distorsiones provocadas por los excesos de drogas y alcohol, hasta que luego, en su etapa de adulta joven, llegó a la vida en pareja y tuvo dos hijos. Finalmente, se convirtió en una de las más peligrosas asesinas seriales de Gran Bretaña. Joanna creció en las afueras de Londres, en Harpenden, una pequeña ciudad de Hertfordshire. Su niñez transcurrió en una casa grande de cuatro habitaciones con un acogedor jardín. En la primaria se destacó tanto en el colegio como en los deportes. En casa compartía una habitación con camas cucheta junto a su hermana menor María, quien era 3 años más pequeña. En esa época, Joanna era muy dócil, nada agresiva y acostumbraba a jugar con sus múltiples muñecas diariamente. En el colegio, solía proteger a su pequeña hermana y si alguien le decía algo feo, Joanna lo obligaba a disculparse. Cuando volvían de la escuela, pasaban su día en la casita del árbol del jardín trasero de su casa y se quedaban allí cantando y charlando durante horas. María, la hermana menor de Joanna, quien luego del colegio se unió al ejército y hoy es ingeniera informática, declaró que sus padres trabajaron muy duro para mantener un buen estilo de vida. Su padre Kevin era guardia de seguridad y su madre Caitlin era empleada en un comercio. Para sus padres, Joanna era la hija inteligente y llegaron a soñar con que estudiaría para ser abogada. Más allá de que Kevin y Caitlin eran un poco estrictos, le dedicaban mucho tiempo a sus dos hijas, sobre todo a Joanna, a quien consideraban con un futuro brillante en las ciencias jurídicas. Al cumplir 17 años, Joanna quedó embarazada por primera vez, y a pesar de que ya hacía tiempo que usaba estupefacientes, por el bienestar de su bebé, dejó de consumir tanto drogas como alcohol. En 1999 nació su primera hija, a la cual llamó Cheyenne, y 3 años más tarde llegó su segundo hijo. Pero la abstinencia a las drogas y al alcohol no duró. Y poco tiempo después de haber tenido a los niños, Joanna volvió a los excesos. Fue en la adolescencia que emergió la Joanna desafiante que se escapaba del colegio y enfrentaba a sus padres. De hecho, cuando tenía 13 años, se fue de casa con un joven de 18. El lapso de escape fue breve, pero suficiente para preocupar a su familia. Por esos tiempos, también comenzó a robarles dinero, a tomar alcohol y a consumir drogas. La familia logró que Joanna regresara a casa en poco tiempo, pero al cabo de unos días se fugó nuevamente. Las prohibiciones de sus padres ya no alcanzaban para detenerla. Cuando comenzó a salir con John Traynor, ella tenía 15 años y él tenía 20. Kevin, el padre de Joanna, enfrentó a John y le dijo que su hija era menor de edad. Sin embargo, esto no sirvió de nada, haciendo que las peleas se vuelvan algo cotidiano y fortaleciendo a la pareja de Joanna y John. A causa de los múltiples altercados, hubo un tiempo en que Joanna y John, para evitar a los padres de ella, armaron una carpa en el jardín de los Dennehy. María, la hermana menor de Joanna, cuenta que en esos meses su madre se la pasaba día y noche llorando por ver que su hija, la inteligente, había perdido el rumbo por completo. Sin embargo, y pese al esfuerzo y al amor familiar que Joanna encontraba en su hogar,
A los 16 años, se fue definitivamente con John, dejando a sus padres y a su hermana totalmente devastados de tristeza. Cuando ya se encontraba viviendo en pareja, dejaba a sus hijos con John y salía de fiestas. El descontrol era absoluto y empezó a manifestarse con extrema violencia. Es así que cuando Joanna estaba alcoholizada o había utilizado drogas, golpeaba a John con los puños y también lo pateaba. El descontrol era tanto y la adicción de Joanna al alcohol era tan grande que llegó a beber hasta 2 botellas de vodka al día. La vida, para los hijos de Joanna y para el mismo John, se transformó día a día en un infierno. En 2009, John tocó fondo y, angustiado, se marchó con sus 2 hijos, que tenían en ese momento 10 y 7 años. Esto tuvo lugar luego de que Joanna lo amenazara de muerte con una daga de 15 centímetros. John se mudó a Glossop en Derbyshire y se dedicó a cuidar de sus 2 niñas. Desde el día en que salieron los 3 de la casa, no supieron nada más de Joanna hasta que ocurrieron los crímenes. Pasado un tiempo, en el año 2012, Joanna fue hospitalizada en una clínica especializada en enfermedades mentales y trastornos de la personalidad. Diversos profesionales se dedicaron a atenderla y estudiarla, llegando a la conclusión de que Joanna no padecía una enfermedad mental, sino que tenía un trastorno de la personalidad. Así, en el año 2012, se la diagnosticó con trastorno antisocial de la personalidad. Al ser dada de alta del hospital, recurrió a una agencia inmobiliaria llamada Quicklet para hallar una habitación en donde poder vivir. El copropietario de la agencia se llamaba Kevin Lee y tenía 48 años. Él le dijo que además de una habitación podía ofrecerle trabajo. Este trabajo se trataba de desalojar a los inquilinos que no pagaban su alquiler. Unos meses más tarde, Joanna tuvo un nuevo altercado con uno de los hombres a los cuales tenía que desalojar, el cual la denunció por agresión. De esta manera, Joanna terminó siendo juzgada y detenida por un tiempo. La detención de Joanna se efectuó el 2 de abril de 2013. Cuando asesinó a 3 hombres en un lapso de 10 días en la ciudad de Peterborough: Lucas Slavosensky, de 31 años, Kevin Lee, de 48 años, y John Chapman, de 56 años, fueron sus 3 primeras víctimas. Su primer crimen ocurrió en una de esas casas que ella cuidaba para su empleador en Whelan. Joanna había conocido hacía un tiempo al polaco Lukas Slavosensky, quien era empleado de un almacén. Comenzaron una relación al punto que él llegó a alardear con sus amigos sobre su novia, la inglesa. El martes 19 de marzo del año 2013, Joanna le mandó un mensaje de texto para que se encontraran en una de las casas que ella cuidaba. Lukas aceptó y tras un breve lapso, llegó con promesas de un intenso encuentro sexual. Pero apenas traspasó la puerta, Joanna le atravesó el corazón con un pequeño cuchillo. Luego arrastró el cadáver y lo metió en el contenedor de basura de la calle. Increíblemente, Joanna detuvo a un adolescente de 14 años que pasaba por allí y, sin escrúpulos ni miedos, le mostró el cuerpo de Lukas. Joanna realmente quería que su víctima fuera hallada y convertirse ella misma en protagonista, pero eso no ocurrió porque el adolescente, por miedo, jamás habló.
Frustrada, 10 días después, el 29 de marzo, Joanna asesinó a su compañero de vivienda, John Chapman, de 56 años, ex marín y veterano de la Guerra de las Malvinas. Si bien el cuerpo forense de la policía concluyó que lo apuñaló mientras dormía, Joanna sostuvo lo contrario. Dijo que lo acuchilló porque él no salía del baño donde ella estaba. Los psiquiatras interpretaron durante el juicio que Joanna necesitaba dar un espectáculo donde él no fuera un pobre hombre vulnerable para demostrar y afianzar su poder. Luego de matar a John, le mandó un mensaje de texto a su jefe, Kevin Lee, con quien tenía también un romance desde que la había contratado. Le escribió que tendrían sexo sadomasoquista y que lo quería disfrazar de mujer y agredirlo sexualmente. A Kevin lo excitó esta situación de juego de rol y acudió enseguida al encuentro de Joanna. La cita no era en la misma casa donde Joanna había asesinado a Lucas 10 días antes, sino en otra, y esta vez con Kevin Lee realmente no tuvo piedad y lo apuñaló 5 veces con todas sus fuerzas, perforándole sus pulmones y su corazón apenas ingresó por la puerta. Kevin fue su tercera víctima y luego de asesinarlo, vistió el cadáver con un vestido negro de lentejuelas que ella misma usaba para sus encuentros sexuales y sus fiestas. Para ese momento, Joanna tenía 2 cuerpos en 2 casas diferentes y necesitaba ayuda para deshacerse de ellos. Por este motivo, llamó a Gary Stretch, un delincuente fichado por la policía, y le dijo textualmente: Gary Stretch sumó a otro hombre, Leslie Layton, de 36 años, para ayudar a Joanna. Mientras Leslie le mentía a las autoridades para protegerla, Gary la ayudaba a deshacerse de los cuerpos, tirándolos en unas zanjas ubicadas en un área rural. El cuerpo de Kevin Lee, vestido provocativamente con atuendo de mujer de lentejuelas, fue dispuesto de una manera muy particular, algo que sugería que todo había sido planeado. El 2 de abril, Gary conducía su auto cuando la escuchó decir que quería volver a matar. Joanna estaba entusiasmada, aunque sabía que la policía la estaba buscando. Así fue que al llegar a un pequeño pueblo, Gary detuvo su coche para que Joanna pudiera asesinar a alguien. Al azar, Joanna escogió a un hombre que paseaba a su perro y lo apuñaló por la espalda. Era Robin Beresa, de 64 años. En ese mismo momento, un auto pasó y el conductor miró hacia Joanna y Gary. Ella le devolvió la mirada y le sonrió de manera encantadora para luego, por precaución, subirse al auto nuevamente. 9 minutos después, en un callejón sin salida, Joanna acuchilló de manera salvaje a John Rogers, de 56 años, que también paseaba a su mascota. A John le propinó 30 puñaladas y estaba segura de que lo había matado. Pero no, tanto John como Robin habían logrado sobrevivir al ataque de Joanna. Al mismo tiempo, varios vecinos de Hereford habían reportado a la policía que una mujer estaba atacando a los transeúntes. Los testimonios de los heridos, más las imágenes capturadas por las cámaras de vigilancia, condujeron al arresto tanto de Joanna como de Gary ese mismo día. En los videos de la detención, se la ve coqueteando a Joanna con los policías que la arrestaron. Hizo bromas y les agradeció por decir que ella era delgada. Les aseguró a los agentes que se sentía halagada y que era un comentario muy sexy. Cuando preguntó por qué estaba siendo arrestada y le respondieron que por sospechas de intento de homicidio y por asesinato, les dijo sonriendo con total calma:
dos días antes de ser detenida, el 30 de marzo, el cadáver de Kevin Lee fue encontrado en un pozo en Newburgh. La autopsia estableció que había muerto por las heridas en el pecho provocadas por un arma blanca. Lucas Slavosensky y John Chapman fueron hallados el 3 de abril tras la detención de Joanna. Ambos tenían heridas de cuchillo en el corazón, el cuello y el torso. Durante el proceso judicial, Joanna fue diagnosticada por los especialistas como una psicópata, tras admitir sin reparos que había matado a las víctimas. Fue condenada a prisión perpetua y nunca mostró arrepentimiento por sus horrendos crímenes. El Tribunal Penal de Old Bailey de Londres no ahorró ningún adjetivo a la hora de calificarla. Dijo que Joanna Dennehy era una mentirosa compulsiva, calculadora, manipuladora, maliciosa y cruel. A la hora de decir unas palabras, Joanna confesó: el 28 de abril del año 2014, fue condenada a cadena perpetua por los tres homicidios y los dos intentos de asesinato. Joanna morirá algún día en la prisión HMP Bronzefield de Surrey, sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, Gary Stretch Richards también terminó condenado a cadena perpetua por intento de asesinato. Al psiquiatra de la prisión, Joanna le confesó: lo concreto es que fue diagnosticada con psicopatía, desorden antisocial, personalidad borderline, parafilia y sadomasoquismo, ya que reconoció que se excitaba con el dolor ajeno y con la humillación. Necesitaba sentir y proporcionar dolor cuando tenía sexo. Aseguró que disfrutaba asesinando y que tenía pensado terminar con la vida de 9 hombres más para conseguir más fama que Bonnie y Clyde. Al respecto, Joanna llegó a confesar que sentía una especie de lujuria sádica de sangre. En febrero del año 2014, Joanna Dennehy fue enviada a prisión. Su entrada a la cárcel fue también conmocionante porque enseguida su compañera de celda, la también asesina serial Rose West, tuvo que ser trasladada a otra penitenciaría por su propia seguridad, ya que Joanna había amenazado con matarla. Ese mismo año, Joanna comenzó un romance con un constructor de West Sussex y el señor confesó ante la prensa que se había enamorado. Pero la realidad es que Joanna lo iba a usar porque quería fugarse, ya que había elaborado un plan para matar a un guardia de seguridad y usar sus huellas dactilares para abrir las cerraduras biométricas de la prisión y huir. Descubierto el plan, fue confinada y aislada. En agosto del año 2018, con su nueva novia de prisión, ideó un pacto suicida. Se suponía que ambas morirían, pero fueron halladas en un charco de sangre. Joanna había intentado cortarse la garganta y su novia presentaba cortes en las muñecas. De acuerdo con las declaraciones de los agentes, los guardias de seguridad descubrieron a la pareja inconsciente y tiradas en el suelo. A partir de allí, las pusieron en celdas separadas y poco tiempo después, Joanna falló con otro intento de suicidio. En enero del año 2017, su madre, Caitlin, habló en un documental del canal Crime Investigation. Pintó a Joanna como una chica normal, que amaba el netball y el hockey y que parecía una niña muy sensible. Reconoció que fue en su adolescencia
cuando empezó a cambiar de forma drástica, empezando a faltar al colegio y a salir con chicos más grandes. La hija de Joana, Cheyenne, de 22 años, habló también en 2019 por primera vez. Contó que ella se había enterado de que su madre era una asesina serial cuando tenía 13 años y estaba de visita en casa de unos amigos, quienes le contaron acerca de su madre. Al llegar a casa, buscó en internet y descubrió toda la verdad, viviendo desde ese entonces en una especie de montaña rusa bajo la sombra de una madre criminal. Tenía miedo de volverse ella también en una asesina serial de hombres y padecía pesadillas frecuentes, por lo cual tuvo que empezar tratamiento psicológico. Durante 4 años no supo de Joana, pero en octubre del año 2018 se decidió por mandarle una carta. Cheyenne estaba convencida de que su madre la odiaba y por ello le escribió de una manera fría. Acerca de la primera vez en que fue a visitar a Joana, su madre, Cheyenne dijo: Cheyenne nunca obtuvo las respuestas que buscaba. A pesar de todo, recuerda de su primera infancia a una madre cariñosa que les leía Orgullo y Prejuicio. También recuerda cuando todo cambió y empezaron las desapariciones de su madre, los gritos y los excesos. Al respecto, Cheyenne dijo: Cheyenne, que terminó un curso de viajes y turismo en el Tameside College y vive en Manchester, aseguró: Cheyenne se disculpó abiertamente con las familias de las víctimas por los horrendos crímenes de su madre. Ahora, Joana Dennehy, con 40 años, está considerada como una de las 9 asesinas seriales más crueles de Gran Bretaña y nunca volverá a ver la luz del sol.